got a love that's just hopes. That's how I keep on going now. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Algo que Contar. Hoy les contamos que Elías Rivera de Larga lleva participando desde el pasado abril en la primera iniciativa que ha llevado a cabo la Unión Europea, que se llama Erasmus Plus. Es una iniciativa que busca promover que alumnado de centros de aquí, de diferentes países de la Unión Europea, hagan intercambios con otros alumnos de ramas similares a la suya. En este caso, estamos con Leire Cabezón y Markel Rodríguez y su profesor Alberto Villafranca, que como ya sabréis, Alberto Villafranca viajó con dos alumnos el pasado mes de abril a Polonia, luego en junio viajaron a Múnich dentro de este programa Erasmus Plus, y Leire y Markel han viajado a Francia. Nos van a contar cómo ha sido un poco la experiencia y también nos van a contar que en 2019 ellos, su instituto, será la sede de este intercambio. ¿Cómo ha ido un poco la experiencia, chicos? ¿Ha ido bien? ¿Os habéis pasado bien? Sí, muy bien. Es una experiencia que yo creo que nunca más la podremos volver a vivir. Y eso, pues, ves cosas que pues... Sí, cosas no sé. Que son parecidas a lo que haces tú, pero sí. A lo que haces tú en tus estudios, pero también son diferentes. De hecho, ese era el objetivo un poco del programa, ¿no? Sí, conocer otras técnicas que utilizan allá y aquí no, y traerlas aquí, y las que hagamos aquí, llevarlas allá. Claro, al final es un poco intercambiar experiencias, intercambiar formas de trabajar, formas de ver las cosas, ¿no? ¿Qué os ha llamado la atención de lo que se hace allí? Pues los jardines verticales, pues... Por toda la ciudad de Orleans, donde estábamos, pues se decoraban con jardines verticales, ¿no? Que aquí se ven muy poco. Sí, bueno, digamos que es algo que ya comienza a incrementarse el número de zonas donde los podemos apreciar, pero está todavía es incipiente. Nosotros, de hecho, también en el centro donde impartimos clases ya hemos empezado además a trabajar con materiales reciclados, palets, y ya en la fachada del edificio donde impartimos agraria ya se puede ver un pequeño jardín vertical, sí. ¿Alguna cosa más que hayáis aprendido que os haya llamado la atención de allí, de Orleans, donde estabais? Muchas cosas, ¿no sabéis decir? Pues hemos aprendido más inglés, más a comunicarnos. Nos ha empujado a, por ejemplo, ahora querer aprender para poder viajar más y... Yo creo que además de lo que supone la experiencia de ver nuevas técnicas y de ver el país en cuestión al que viajan o viajamos, ¿no? Pues también, claro, como van un montón de alumnos de diferentes países, además todos muy pues con una manera de vivir tal, yo creo que totalmente diferente a la nuestra, creo que ese es uno de los atractivos también más grandes, ¿no? Compartir con el resto de alumnos con los que... Ellos te podrán contar, pero con algunos, aunque sea solamente una semana, se acaba también incluso pues haciendo amistad y... Al final es una semana intensa. Las experiencias más interesantes, ¿no? En ese sentido. Sí, porque al final no solo compartís cosas profesionales, cómo hago esto, cómo hago lo otro, sino que también es una semana para estar con gente de otras culturas, de otros países. ¿Cómo habéis vivido eso? Pues ha sido un choque muy grande. Tampoco, había con gente que sí que te relacionabas más porque era más abierta y otras pues un poco más cohibida, pero bien. Al final. ¿Tú, Markel? No, bien, lo mismo, sí. ¿Lo has pasado bien? ¿Y de dónde eran? O sea, ¿de dónde son los países que participan? A ver, pues había Luxemburgo, Estonia, Letonia, Bélgica, República Checa, Francia no porque era el seminario, pero también están metidos dentro del proyecto, y Polonia. Alemania y ya está. Que de hecho puede haber más países, pero en función de la temática y la disponibilidad de los centros, pues no digamos que estamos obligados a acudir a todos los seminarios que se planteen, sino aquellos que veamos más interesantes pues por los... Sí, por los temas, la temática que deis vosotros. De los alumnos, etc. ¿Y cómo era vuestro día a día allí? ¿Qué hacíais? Pues cada día hacíamos cosas diferentes, pues... Un día hicimos un jardín vertical cada uno. Cada país hacía su jardín vertical, que ahora van a estar colgados en la ciudad de Orleans. ¿Ah, sí? Sí, y hasta el mes de diciembre. En noviembre harán una exposición con los jardines verticales que realizamos. Y
eso. Y luego el primer día que fuimos fue la visita a todos los jardines y así de la ciudad de Orleans. Luego fuimos a París el tercer día. Y el cuarto día fuimos a la Feria Internacional de Jardines, donde escogían a los 30 mejores paisajistas de Francia y ponían el tema del pensamiento y realizaban cada uno sus jardines. Era una exposición en un castillo, en unos jardines muy grandes de allá, de Nueva Orleans. Qué bien, ¿no? ¿Qué es lo que más os ha gustado? A mí eso, la Feria Internacional de Jardines. ¿Y a ti también, Leire? Sí. ¿Qué, cuéntanos un poco de dónde viene esta iniciativa, este Erasmus Plus? Sí, pues como comentabas, desde el curso pasado, bueno, incluso antes del curso pasado, porque ya digamos que las bases se pusieron al anterior, ¿no? Se daba la posibilidad a aquellos centros educativos de países de la Unión Europea de participar en esto que llamamos Erasmus Plus, que supone el poder ir a diferentes seminarios que se organizan en países de la Unión Europea con temáticas que están relacionadas con los contenidos que se imparten en los centros. Como uno de estos era la temática, lo relacionado con agricultura, ganadería y jardinería, y puesto que en el Instituto Ribera de Larga tenemos formación profesional agraria, pues nos parecía que era una cuestión muy interesante para que pudiéramos participar y sobre todo pues para que, además de formarnos y poder transmitir esos conocimientos a nuestros alumnos, que nuestros alumnos también saliesen fuera y pudieran conocer otras experiencias y a otros alumnos de otros países. Como les contábamos, este es ya el segundo curso en el que se realiza esta iniciativa, que es muy novedosa. Yo quería preguntar, ¿con qué criterio, o sea, por qué sois vosotros los únicos, porque yo leí, son los únicos de España que han acudido a esta cita? Bueno, pues la verdad es que la respuesta es que es muy simple, ¿no? Es decir, este tipo de actividades, aunque no sé cómo se ve desde el exterior, pero supone muchísimo trabajo a la hora de organizarlas. Y ese trabajo supone la disponibilidad del profesorado. Entonces, me imagino que los centros que no se apuntan es pues porque no tienen esa disponibilidad y bueno. Una logística complicada. Eso es. Entonces, es verdad que nosotros también, cuando nos metimos, dijimos, ¿dónde nos vamos a meter? ¿Cuántas horas de trabajo tenemos que echar pues, para organizar este tipo de actividades? Y más, teniendo en cuenta que, como bien decías, el año que viene, pero este mismo curso, nos toca organizar a nosotros en nuestro centro para el resto de países. Entonces, es posible, ¿no?, que ese trabajo que tenemos que realizar pues haya frenado a otros centros y nosotros nos hemos lanzado adelante con una experiencia porque que nos parecía interesantísima, por supuesto. ¿Cómo os habéis organizado vosotros en el centro? ¿Bien? Pues siempre que se marchan profesores, lógicamente deben de dejar esa semana, en este caso en cuestión, pues con una serie de guardias para los profesores que allí quedan, pero como te comentaba, entre nuestro departamento, que somos el departamento agrario, digamos que, y empleando el lenguaje de los alumnos, hay muy buen rollo, pues nuestros compañeros que se han quedado han recogido nuestras clases que hemos dejado, que las hemos organizado ya pues para que ellos supieran qué hacer en cada momento, y yo creo que bueno, dentro del pequeño desorden que pudiera parecer que generamos, al final pues yo creo que se ha llevado una bien. Semana normal. Sí. Sí, no ha habido grandes perjuicios. No, ni grandes ni pequeños, yo creo que bien. Sí. ¿Cómo se eligen las personas que van? Porque yo he leído que para que todo el mundo pudiera participar, pues iban diferentes alumnos. Yo, si quieres eso, mejor igual te lo contesto, porque ellos... nosotros en principio decidimos que lo primero de todo tiene que ser la disponibilidad del alumnado. Si el alumno no está dispuesto a ir, pues no le vas a obligar. También comentamos que si había disponibilidad, uno de los primeros criterios que íbamos a mirar era el tema de la cuestión del comportamiento, ¿no? Tenemos algún alumno pues, que tiene problemas, que no lo tenemos, ¿no?, disciplinarios, también eso sería un freno pues, a la hora de ir, ¿no? Pero una vez que ha superado eso, que en este caso, como digo, no había ningún problema,
pues lo hubiésemos decidido, y digo lo hubiésemos, y verás por qué, por el expediente académico, claro. Pero no solamente por el tema, digamos, de los exámenes orales o los exámenes escritos que hacemos, sino también porque hacemos allí, tenemos una finca de prácticas donde realizamos numerosas prácticas, también la disposición, la motivación que tienen los alumnos a la hora de realizar las prácticas. Como en este caso concreto, al ser ellos alumnos de primer curso, no conocían el tema, pero nosotros sí conocíamos a ellos porque provienen de nuestro propio instituto, es decir, el año pasado habían cursado estudios, dimos la posibilidad a todos los alumnos, pero al final los únicos que quisieron ir, porque se hizo la cosa de una manera bastante rápida, porque sí, para iniciar el curso, fueron ellos dos, y la verdad que son dos chavales muy majos, como puedes ver, y así se hizo la selección. ¿Y qué era lo que más os llamaba la atención de la oportunidad? Pues, ¿por qué decidisteis participar? Pues al final es una experiencia nueva que no, puede que no la, y al final pues si estamos estudiando esto, te interesa saber otras culturas de otros países y conocer un poco lo que se hace fuera. ¿Y a ti, Markel? Lo mismo. ¿Sí? Sí. Entonces me decís, ¿habéis tenido tiempo de hacer turismo también? Sí. ¿Ha habido tiempo para todo? Sí. ¿Tiempo para descansar, para salir también, por ahí? Sí. Igual para descansar poco, porque suelen ser bastante... Bastante, hombre, en una semana sí, un poco yo creo que compacto. Que eso es bueno, ¿no? Hay que aprovechar al máximo la semana que estamos fuera. Yo recuerdo cuando estuve en Polonia, igual ya porque soy mucho más mayor que ellos, yo vine reventado de que allí los polacos a las 6 de la mañana están ya pululando por ahí y muchas veces terminábamos las conferencias y las actividades pues también en horario ya pues bastante avanzado. Sí, sí. ¿Vosotros a las 6 de la mañana también andabais por ahí? No, el día que más nos tocó madrugar fue cuando fuimos a París, que teníamos que coger el bus a las 7 y... Eso porque hay una hora y media, pero con los atascos que hay, el tráfico que hay en París, pues te largaba 2 horas y media. Tienes que entrar ahí con el autobús. Sí. Bueno, he leído también que en cada semana que se ha celebrado hay como un tema. Sí. Digamos, ¿cuál ha sido el tema de esta semana? El tema central. Los jardines verticales, ¿vale? Y el plantamiento de azoteas, en azoteas. En azoteas. Sí. ¿Y sobre eso habéis estado haciendo sí, realizamos los jardines verticales que van a estar colgados en Orleans, y luego el día de París fuimos a una universidad que realizan un estudio de la plantación de productos hortícolas en la azotea de la misma universidad, con unas cajoneras que están realizadas de compost, ajá, y de pozos de café después de cultivar champiñones. Ah, qué curioso. ¿Y eso cómo lo vais a traer a vuestro instituto? ¿Cómo, de qué forma luego lo implantáis en el instituto? ¿Lo hacéis llegar? ¿Vais a hacer ahí actividades? Bueno, eso con lo que también habéis aprendido. Digamos que nosotros tenemos un programa de una serie de prácticas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces también los alumnos es verdad que pueden proponer y nosotros pues disponemos y lo que proponen está bien, ¿no? Pero sí que cuando salimos fuera y vemos cosas pues, como las que han visto ellos, pues el profesorado que hay allí lo transmite a lo que es el departamento y decidimos en la medida de lo posible pues hacer este tipo de cuestiones. De hecho, en el instituto tenemos unas aulas que se nos hicieron hace unos 3-4 años nuevas y en la parte de la azotea todavía está sin ajardinar. Entonces ahí sería una buena oportunidad pues para que cuando Leire y Marc nos transmitan qué es lo que han estado viendo, pues intentar plasmarlo allí de la mejor manera posible. O sea que al final sí que, o sea, sí que ha sido provechoso. Vosotros veis sí, lo que claro, hacéis, lo que hacen allí y lo traéis sí, aquí de nuevo. Entonces me decís que habéis hecho turismo, habéis hecho de todo, no os habéis cansado demasiado. Para el año que viene, ¿qué vais a hacer? El año que viene cuando vengan a Peralta. ¿Vosotros vais a participar también en la organización? Bueno, eso casi te contesto, porque claro, es que llevan escasamente un mes en el centro, porque estos son el primer año. Pues sois súper nuevos, o sea, entran nuevos y se lanzan ahí a cualquier cosa, yo, ¿verdad? Casi mejor que te diga, o sea, nosotros, la temática aquí en España y en concreto pues en Peralta, en nuestro centro, va a ser los jardines urbanos ecológicos. Eso es. Entonces ahí en Peralta tenemos, entre otras cosas, porque luego también ahora mismo nos encontramos programando una serie de actividades, pero una de las cosas que vamos a hacer es en una parcela del ayuntamiento, ahí
De aquí al mes de mayo, que es cuando tenemos previsto que tenga lugar este seminario, lo que vamos a hacer es vamos a crear ya la infraestructura de una serie de jardines urbanos. Y entonces, en función de los países que vengan, que eso todavía lo tenemos que concretar, porque como te he dicho, puede ser variable, pues cada país, en función también de su cultura y de lo que hagan a nivel agrícola, planteará en cada una de esas parcelas un jardín urbano. Vale. Y luego pretendemos que esa parcela donde creemos la infraestructura de jardines urbanos se quede también en Peralta y de la forma que estime oportuna el ayuntamiento, pues puedan continuarse, pues no sé, jubilados o personas que unas huertas estén sociales interesadas, sí, como huertas sociales. Uh-huh. Además de otra serie de actividades que vamos a realizar, pues una de ellas seguro va a ser conocer la capital de Navarra, el recorrido del encierro y cosas. Hombre, claro, de, eso de sí, ese sí, tipo sí, que, hay que enseñarlo. Y las Bardenas, por ejemplo. Somos conocidos, claro, pues universalmente, ¿no? Pero hay otra serie de cuestiones técnicas que estamos ahora mismo también programándolas. Entonces, ¿qué pensáis que podéis aportarles? Pues yo ya desde el primer viaje que yo participé en Polonia, como te comentaban los chicos, ¿verdad? Pues es verdad que si comparábamos los alumnos que fuimos de aquí de España con los, recuerdo en concreto cuando estuve en Polonia con los estonios, es que no tenía nada que ver, porque es verdad que eran unos alumnos como muy parados, poco, ¿sí?, participativos, y nosotros los españoles, yo creo que por la cuestión esta del mediterráneo, ¿verdad?, pues éramos los que más participábamos en todo, sí, y demás. Entonces, ya aportamos un poco esa espontaneidad que tenemos, uh-huh, que probablemente también venga, ¿no?, de que provenimos de una zona, de que tenemos una iluminación que no, sí, nos damos muchas veces cuenta, más que cuando salimos de ahí, ¿no? Y entonces vamos a aportar eso, ¿no? Esa espontaneidad que tenemos y las grandísimas posibilidades que tenemos al contar, ¿no?, con una climatología pues totalmente predispuesta para el tema de la agricultura, la jardinería y la agricultura. Sí, porque al final todo, yo no tengo ni idea de esto, ¿eh? Todo lo que es la climatología y tal debe influir mucho en la forma en la que habéis percibido las diferencias. En España tenemos una climatología que determina unas cosas, imagino, y allí en Francia sería todo completamente diferente, y en Polonia ni te cuento. Sí, sí, sí. ¿Vosotros qué habéis visto de diferencias? ¿Qué os ha chocado? Pues no sé, de los alumnos. Sí, eso por ejemplo. Eso sí que me ha chocado mucho, lo de que las personas que son diferentes, totalmente diferentes. Por ejemplo, los belgas eran más como nosotros, los, sí, de Luxemburgo también, pero luego los estonios eran más callados, menos. Sí, eso es verdad. ¿Será una cosa de la cultura, de la educación? Pues supongo que sí, ¿no? Porque yo también puedo corroborar un poco lo que comentan, ¿no?, los chicos, de que allí también eso, ¿no?, se veía en función un poco de cada país. Yo creo que se veía una manera de ser pues muy, muy diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué os lleváis de allí? ¿Os lleváis amigos? Sí, vaya, el último día sí. Pero en el estos proyectos lo curioso es que se rompe el hielo demasiado tarde en estos proyectos. Ya, es que una semana no te da tiempo. Y el último día sí que estuvimos bien a gusto con los de Luxemburgo hablando y compartiendo. Además estuvieron los de Luxemburgo con Pablo y Denis. Sí. Son los que fueron en, claro, que fueron a Polonia y coincidieron. Uh-huh. Y dentro de este programa, ¿qué tenéis planeado? ¿Hay planeados más viajes? En principio este programa va a durar 3 años, es decir, vale, tendremos el curso próximo también, y claro, va a depender, tenemos previsto acudir pues por curso a un par de países si fuera, uh-huh, posible, para dar posibilidades a los alumnos de que puedan realizar este tipo de experiencia, y vamos a esperar a ver qué temas proponen pues cada uno de los centros que todavía tienen que programar el seminario en su país en cuestión, y en función de ello decidiremos, pero tenemos previsto ir por cada curso un par de veces, por lo tanto nos quedaría, claro, este año solamente nos quedaría el nuestro, y el curso que viene irá a un par de países más. Pues muy bien, nos alegramos muchísimo de que hayáis aprovechado tantísimo la oportunidad, de que os lo hayáis pasado también, y os agradecemos que hayáis venido aquí a Zona Media Televisión a contarlo. Muchísimas gracias, y nada más, despedirnos. A vosotros. Pues gracias a vosotros. Bueno, y esto es todo. Les dejamos ahora que disfruten del próximo programa y de
Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Algo que contar.